Desde que Luis Abinader asumió el poder, ha sido blanco de los comentarios y críticas de Ramón Alburquerque, quien, al ser cuestionado sobre esto, siempre trata de guardar las formas. Pero creo que ya don Ramón llegó a un punto de no retorno, pasó el punto de quiebre y cruzó la raya. Producción, por favor, pásenme el tweet que lo voy a leer y ustedes también en sus pantallas. Oigan lo que publicó en su cuenta de Twitter don Ramón Alburquerque, el polímata, el erudito. Hay políticos o pseudos, es decir, falsos, que al llegar al poder por el sacrificio de cientos de miles o millones de ciudadanos igual que ellos, lo olvidan por megalómanos, ya que creen que fue por hermosos, blancos, rubios o por inteligentes, siendo simples. Sí, señores, el erudito Ramón Alburquerque le llamó P-A-T-A-N, le llamó al presidente Luis Abinader, porque no puede don Ramón, y no el del Chavo, venir ahora a decirme que esa descripción que él hace de ojos bonitos fue que le dijo, blancos, rubio, inteligente, esa descripción encaja perfectamente con Luis Abinader, que además llegó ahí por elección. No me cabe duda de que don Ramón Alburquerque le llamó de esa manera al presidente Luis Abinader. Y nosotros, de inmediato, tenemos que hacer la lectura del lugar. Miren, después de hacer un proceso de filtro, llegamos a la conclusión de que no hay forma en la cual don Ramón Alburquerque le perdone a Luis Abinader llegar a hacer lo que él quería hacer montado en el carro que él confeccionó. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a aquello que dijo el mismo don Ramón Alburquerque en la entrevista que le cedió a esta plataforma, cuando dijo que el PRM fue una confección de él y de Hugo Tolentino Deep, y que cuando lo propuso a Andrés Bautista y al mismo Hipólito Mejía, la reacción de estos no fue más que duda, digamos que incertidumbre. No creían en el proyecto. Pero si usted no lo cree, aquí les dejo ese fragmento. Nosotros, yo fui donde Hugo Tolentino y le dije, tenemos que fundar un nuevo partido. Y él me creyó. Me dijo, sí, pero hazlo tú. Ya yo tengo 83 años y estoy enfermo. Entonces, por eso hicimos una rueda de prensa planteando que había que crear un nuevo partido. ¿Cómo lo tomó Hipólito? Cuando llegué a la reunión, una reunión que teníamos al día siguiente, todos estos altos dirigentes me quisieron tragar. ¿Y cómo usted hace? Incluyendo Hipólito. Claro, incluyendo Hipólito, el propio Luis, todo el que era presidente entonces, Andrés Bautista, Chu, todos, pero cuando le digo todo es todo. ¿Y cómo es posible que en medio de esta situación alguien como nosotros planteemos la creación de un nuevo partido? Entonces yo me sonreí y les dije, ¿ustedes tienen otra salida ante esta compra de Leonel a Miguel? ¿Ante estas 36 sentencias? Si me dicen que tienen salida, yo retiro y hago otra rueda de prensa. Y me contradigo, me retracto. ¿Cómo terminan ellos entonces subiendo al bote? Bueno, un mes y medio, dos meses después, se dieron cuenta como nosotros habíamos percibido y fueron acercándose. Entonces planteamos, vamos a empezar a recorrer el país, redactar los nuevos documentos del nuevo partido. Y entonces nos dimos cuenta que era mejor tomar. El compañero Luis dijo, pero nosotros tenemos un partido que es Alianza Social Dominicana y está reconocido, y solo tenemos que cambiarle la sigla y reestructurarlo. ¿Cómo tomó? Y así se hizo. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de presenciar la revelación de Ramón Alburquerque en torno a cómo él ve el PRM. Lo ve como algo que es de su autoría.
algo que quizás de entrada cuando él lo conceptualizó, no lo vio como el instrumento para él llegar a ser presidente, sino como una solución inmediata al tranque que le tenía Miguel Vargas Maldonado a él y a todo aquel que no estuviese bajo la raya, o no siguiese más bien la raya de Miguelito, el que solía, o Miki, el que solía resolver. Pero luego, cuando ya el PRM es un partido, cuando ya es una realidad de que tiene a la mayor parte de la masa del antiguo PRD, ya es entonces apetecible, porque ya se ve como una realidad que puede transportar hacia el poder a quien se monte en ella. Y nuestra conclusión, luego de analizar el cuadro completo y ya luego de ver cómo él le llama de esa manera, P-A-T-A-N, al presidente Luis Abinader, y don Ramón Alburquerque no puede venir ahora a decirme a mí que eso no fue Abinader que él se lo dijo. No, usted le dijo P-A-T-A-N al presidente. Y ojo, no es que yo sea abinaderista, es que estoy remachacando eso porque lo estoy utilizando como prueba de la conclusión en el análisis que hago. Ramón Alburquerque no le va a perdonar nunca a Luis Abinader que este último llegó a ser presidente en el carro que él confeccionó, que es PRM. Porque en su foro interno, dicho por el mismo Ramón Alburquerque, como él fue el que fundó ese partido con don Hugo Tolentino Deep, entonces lo justo es que a mediano plazo el mayor beneficiario políticamente de eso sea quien lo creó. Ojo con algo, no estoy diciendo que Ramón Alburquerque creó ese carro o lo dibujó, lo confeccionó con fines estrictamente politiqueros. No, vamos a decir que él tenía sus fines elevados, porque hay que ser honestos con él. Se ha ganado muchos enemigos asumiendo un discurso contestatario que, al menos en términos literales, se ve como que es un abanderado de la clase media y la clase baja. Habría que ver qué termina ocurriendo si llega al poder. Tendríamos que ver entonces como testigos históricos si él hace algo diferente o termina haciendo lo mismo o traicionando su propio discurso al más puro estilo de Leonel Fernández. Señores, llamarle a un presidente en ejercicio, digo, no es que eso sea la gran cosa, pero no es lo que se estila. No es lo que suele ser, incluso en la época en la que estamos hiperconectados y por lo tanto los discursos corren a una, o los insultos más bien, corren a una velocidad vertiginosa. Pero Ramón Alburquerque le acaba de llamar de esa manera al presidente Luis Abinader. Después de eso, ya este veterano político dominicano no puede decir o no puede tratar de guardar las formas. Esta es, digamos, la raya que usted cruza y de la cual ya es imposible devolverse. Ahora, una última lectura política tiene que ver con lo que está pasando en el PRM. Tiene que ver con la situación de Guido Gómez Mazara y de José Ignacio Paliza, porque esa lucha por la presidencia del PRM ha terminado creándole a Luis Abinader un problema que él mismo no se esperaba. Y sospechamos que esta declaración de Ramón Alburquerque va en esa línea. Es como querer echarle leña al fuego. Es como querer pretender pescar en río revuelto. Él está agitando aún más el caos, procurando salir ganancioso políticamente de esto. Si vas de viaje de placer fuera del país o si vienes desde el exterior a perderte en un hotel, puedes hacerlo a través de Viaja Tours, porque vas a tener como beneficio una compra segura y también el mejor precio del mercado, como ya lo hemos comprobado nosotros, el equipo de Impolíticamente Correcto. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Puedes contactarlos a través de los números que ves en pantalla ahora mismo. La farmacia de los dominicanos sin duda es Farmacia Medicar GBC. ¿Y por qué razón? Porque está abierta de lunes a domingo,
porque está en prácticamente toda la metrópoli. Donde quiera que te desplaces vas a encontrar una farmacia Medicare GBC y porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Sin duda es algo agradable para ti y para tu bolsillo. Farmacia Medicare GBC, la farmacia de los dominicanos. Oigan ustedes lo que publicó en su cuenta de Twitter Audelisa Solano, un mensaje a Leonel Fernández que nos da pie a analizar a partir de lo que se dice aquí, pero más allá de Leonel. Oigan esto. Señor Leonel Fernández, cuídese de Radamés Jiménez, quien se inclina a apoyar personajes más oscuros de la política en Samaná. Oigo quejas de gente leal a usted, gente buena y suya que suman. Un exalcalde del PLD que las autoridades norteamericanas podrían estar o podrían más bien atraparlo pronto, busca dirigir la fuerza del pueblo en Samaná. Miren, esta declaración de esta periodista me da pie para irme un poco hacia el futuro, hacia el año 2024, como elemento para robustecer aún más nuestro arriesgado pronóstico de que en el 2024, en las elecciones, se podría dar una sorpresa surgiendo un nuevo o algunas nuevas figuras que tal vez no lleguen a la presidencia, pero que sí van a quedar en muy buena posición de cara al año 2028. ¿Y a qué me refiero? Ella está hablando de que hay un exalcalde del PLD que pronto podría ser atrapado por las autoridades norteamericanas que busca dirigir la fuerza del pueblo. Pensemos en lo peor. Lo peor es que en efecto ocurra lo que ella dice y que un mes después este señor sea atrapado por las autoridades. El efecto de esto es que socialmente veríamos a la fuerza del pueblo en la misma sintonía del PLD y del PRM, que tienen todos sus respectivos casos de elementos del bajo mundo que han beneficiado a esos partidos. Ahí tendríamos entonces a los tres embarrados. ¿Cuál sería la lógica, al menos de una parte considerable de la población, de cara a las próximas elecciones? Bueno, que hay que ir pensando seriamente en una persona que no esté manchada, una persona con un perfil que no tenga vínculos que hayan generado polución o máculas, un perfil prístino, inmarcesible, qué sé yo. Y eso allanaría el camino para que algunos elementos se monten en esa ola y saquen al menos, qué sé yo, un 5, un 6, un 7. Y quién sabe si hasta un 10% del electorado. Por eso estoy diciendo que es un pronóstico muy arriesgado. Pero Radamés Jiménez es una persona de la más íntima confianza de Leonel Fernández. Y pienso que el llamado quizás no debió ser tanto al expresidente, sino al mismo Radamés Jiménez, que ya pasó por una experiencia similar en años anteriores, cuando una persona, un fiscal o un procurador de su más estricta confianza, se vio involucrado en cosas turbias. Radamés Jiménez, en caso de que sea como dice esta muchacha, debería haberse totalmente alejado de ese tipo de escándalos, porque ya le ocurriría una segunda vez. Claro, estoy hablando si es veraz o cierto lo que plantea ella. Pudiese darse que ese mensaje tenga su matiz político, tomando en cuenta que las últimas encuestas han dado ganancioso a Leonel Fernández como principal figura de la oposición. Ojo con esto, señores, ¿eh? Ojo con este tema. Pero vamos a darle seguimiento, porque también nosotros queremos saber quién es ese ex alcalde. Acela María Lamarche se ha enfrascado ahora en una cruzada a nivel de redes sociales con el tema de la arquitecta Rosado, solicitando a la opinión pública y a toda la sociedad que el caso no se quede impune. Miren, y esto se lo digo a la propia Acela María Lamarche.
Nosotros hemos escuchado muchas cosas turbias y oscuras sobre ese caso y en verdad hemos preferido dejarlo hasta ese punto, porque las informaciones que tenemos nosotros entendemos que también las tienen las autoridades, pero por alguna razón no queremos comenzar ahora a especular. El tema no ha fluido. Sí hemos sabido que el general Ten tenía interés en dar su propia versión de los hechos a raíz de una investigación que se iba a hacer. Pero después de, tampoco sabemos si en efecto el general Ten pues comenzó ese proceso de investigar ese caso desde cero. Pero también no se puede ser más papista que el Papa. Si el padre de en este caso, digamos, la arquitecta Rosado, el padre que está ahí, que es una persona consciente, un hombre exitoso, próspero, un hombre respetado, por cierto, en esta sociedad, y que es una persona que elementos de poder le tienen aprecio. Si él no ha accionado, yo no sé entonces, porque ¿quién más capacitado que él para seguir con ese caso? Es él, el ingeniero José Rosado, pero no sabemos qué él ha hecho, aparentemente nada. No sé. Ahora, lo que está ahí, nosotros hemos preferido no divulgarlo por un asunto de, digamos, de tacto. Pero Acela está en una cruzada pidiendo que el caso no quede impune. No sé, honestamente, cómo va a reaccionar el Ministerio Público, la Procuraduría, el mismo presidente, porque ella habla de una serie de cosas que nosotros o desconocíamos o en su momento no quisimos tomarlas como válidas. Algunas suenan muy polémicas, incendiarias y hasta a veces amarillistas, pero tampoco lo vamos a descartarlo alegremente. Ahora bien, si el caso finalmente queda impune, como hasta este instante aparenta que será, eso irremediablemente pudiera producir el efecto totalmente opuesto a lo que se quiere evitar dejando el caso así. Porque quizás las partes involucradas quieran autocensurarse por temor a que surjan cosas que de repente no son agradables que se debatan en la opinión pública. Pero miren qué paradoja, qué ironía de la vida, que dejar el caso impune pues alentaría a que se digan cosas peores, porque ya todo queda al imaginario colectivo. Y todos sabemos que ese mismo imaginario colectivo tiene como combustible más eficaz y, si se quiere, incendiario, el morbo.